Hola, bienvenidos a un capítulo más de Excursiones desde Bristol. Hoy nos hemos acercado a un sitio muy cerca, está tan cerca que casi lo podíamos incluir en las afueras de Bristol. Estamos en Stanton Drew, el círculo de piedras. Este que estáis viendo a mi alrededor y que vamos a visitar hoy es el segundo círculo de piedras más grande de toda Inglaterra, después de otro que hemos visto en otro de los vídeos, Everwood. Como podéis observar, no somos los únicos visitantes. Hay vacas y están pastando alegremente por entre las piedras. Se cree también que en el círculo interior grande, que en el principal que tengo detrás mía, también había unos círculos concéntricos más pequeños hechos de madera. Consta de tres círculos. Estamos ahora en el del noreste, que es uno de los que tiene las piedras más grandes. Es sorprendentemente ver que no hay gente, o sea, estamos absolutamente solos. Es uno de los sitios que, pese a ser el segundo círculo de piedras más grande de Inglaterra, parece que no levanta ningún interés. Para llegar es sencillo, aunque está bastante cerca de Bristol, la posibilidad más clara que podéis tener es con el coche. Se tarda unos 15 minutos desde el sur de Bristol, estamos justo en dirección sur. El pueblo se llama Stanton Drew, hay un par de pubs y por supuesto en los alrededores siempre podéis comer en algún lado. Os recuerdo también que a la entrada hay una pequeña donación casi de una libra por persona. Como todo complejo neolítico, también suele tener sus leyendas. En este caso hay una leyenda negra que dice que si intentáis contar todas las piedras de los círculos, podéis caer seguramente enfermos o incluso... Ya hemos llegado al final de otro capítulo, espero que os haya gustado, muchísimas gracias y un saludo.